Bueno, como han visto, hemos desarmado todo ya y como han visto que dice que en el sur hay viento, sí hay viento, no mintieron. Y con todas, se vino un viento fuerte, viento, por lo que estamos viendo, viento sur bien fuerte. Y bueno, eso hizo que hace que baje la temperatura considerablemente. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a tratar de buscar primero una panadería para desayunar, tomar algo. Van a ser las 10, estamos bastante bien. Y bueno, y de ahí seguiremos viaje. La idea es tratar de llegar a la localidad de Perito Moreno, no al Perito Moreno, lógicamente, a ver si de ahí ya estaremos unos 500 kilómetros, vamos a ver cómo desarrollamos esos 500 kilómetros, porque tampoco queremos llegar a hacer noche muy ahí, porque las temperaturas son muy bajas, y bueno, Adrián duerme en la carpa, tampoco acá es que estamos con calefaccionado, ¿no? El auto también se enfría, o se calienta. Pero de todas maneras, tratar de no acercarnos tanto porque las mínimas ahí, hoy en febrero, están en 5 grados, 4 grados y a la noche y con el viento se siente más. Así que bueno, arrancamos este cuarto día, si no me equivoco, sí, es el domingo, lunes, martes, hoy es miércoles. Y bueno, en busca del Perito Moreno, que es lo que queremos conocer, y bueno, allá vamos. Bueno, gente, seguimos camino a Comodoro. Voy a agarrar el micrófono y lo voy a poner ahí, a ver, porque hay un viento impresionante. Está haciendo unos 13 grados, 12 grados, es una heladera, es un frío impresionante. De venir de 40 y pico grados a esto, se note mucho. Pero bueno, hicimos una parada acá, un cachito, porque para acomodar el colchón que venía arriba. Y bueno, seguimos hacia Comodoro Rivadavia, estaremos unos 150 kilómetros, 160 kilómetros de Comodoro. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos y estamos analizando cómo vamos a pasar la noche, ¿no? Porque este frío lo puede complicar y demasiado, no esperábamos que haga tanto frío. Una estación de servicio abandonada quedó totalmente en ruinas. ¡Seguimos viaje! Bueno, gente, hemos llegado a Comodoro Rivadavia. La verdad que se nos hizo larguísimo el viaje de Trelew hasta Comodoro. La verdad que es eterno. Sobre todo porque la cantidad de viento en contra que había, muchísimo viento, el clima tampoco ayuda demasiado. Y para tener en cuenta, aunque muchos lo saben, cuando vienen por esta ruta, que está muy buena la 3, este tramo por lo menos estuvo bueno, el viento en contra lo que hace que el combustible gaste demasiado. Era muchísimo el viento. Acá, dentro de todo, a comparación de lo que era allá,
Se podría decir que no hay viento. Se podría decir que no hay viento. Así que bueno, ya estamos en Comodoro. Esta es la entrada. Y ahora vamos a ver. Ya tomamos una decisión, creo, pero queremos ver también el tema del clima. Porque de este lado, en teoría, va a ser menos frío que del lado de la cordillera. Por el tema, más que nada, de la noche para acampar. Bueno, pasan los camiones, pasa la vida y seguimos. Posiblemente encararemos por el lado del mar y cruzaremos para el otro lado en cualquier momento. Nos estamos viendo, vamos a ver qué hacemos. Bueno, gente, hemos llegado, vamos camino a Caleta Olivia. La verdad que un lugar espectacular. Había que parar acá para apreciar esto que es el mar, una belleza. Esta ruta 3 que va bordeando todo el mar es impagable, la verdad que, como dijo Adrián, el viaje se paga acá porque la vista, ver esto. Y eso que el día no ayuda porque ahí está todo nublado, imagínense esto con sol, pleno sol, lo lindo que debe ser. Hicimos un parate acá porque teníamos que parar. El mar para nosotros es sagrado, nos encanta. Y bueno, está helado, lo tocamos. Y bueno, nada, seguimos hacia Caleta Olivia, seguimos por la ruta 3, luego cruzaremos para el otro lado. Luego Efraín va a mostrar, hay una edificación acá adelante mío, sería antigua, que se ve que se derrumbó, que cuando habrá estado en su apogeo ha tenido una vista privilegiada de ver esto todos los días. Bueno, gente, seguimos viaje, queríamos que vean esto, el mar, esta belleza. Bueno, circulando por la ruta 3, están haciendo la autovía 3. Se nota que están haciendo un trabajo muy importante porque dicen que esta zona estaba totalmente destruida. Así que tenemos un tramo bastante dificultoso, hay que ir despacio porque está lleno de ripio. Es lo que aconseja, no ir despacio, porque si no vos pasás como el boludo este que me va a pasar acá al lado y me tira piedra y me va a poder romper, por ejemplo, el parabrisas. Y bueno, en fin, hay gente que no le importa tres carajos, digamos, lo que le pasa al otro y hace la de ellos. Lo ideal es ir despacio para no levantar piedra ni para el que viene ni molestar al otro, pero bueno, la gente aquí evidentemente no hace caso y le importa un carajo lo que le importa a los demás. Esa es la bronca que uno le da. No sé cuál es el apuro, cuál es la intensidad que tienen. Puede ser que haya gente, obviamente, que viva acá y esté apurada, lógicamente, pero mayormente si vos estás de paseo o no, no es necesario andar a los gomazos corriendo y tirando piedra para todos lados. Pero bueno, así que, gente, precaución, la ruta 3, están haciendo esta autovía que creo que cuando la terminen va a ser un espectáculo. Lástima que la gente va a tomar más velocidad todavía que la que toma y no va a poder disfrutar el hermoso paisaje que tenés, por ejemplo, con el mar al lado. Era una simple información para que tengan en cuenta si andan por este lado. Insisto, cuando salen de lo que es Radatil y yendo para Caleta Olivia, van a encontrar constantemente interrumpida la ruta 3 por obras.
Bueno, gente, hemos llegado haciendo noche, noche terrorífica, un frío impresionante. Está haciendo afuera unos, por lo que marca acá el celular, unos 10 grados, si no menos, con un viento terrible. Eso hace que la sensación térmica sea aún peor. Bueno, encontramos, como ustedes vieron, este lugar abandonado. Calculo que está abandonado. Esperemos que esté abandonado. Y bueno, y llegamos aquí a pasar la noche. Y bueno, ya nos pusimos a cocinar algo, una salsita. Vamos a hacer unos fideos porque tenemos que calentar el cuerpo porque está terrible el frío, terrible. Y no hay mejor lugar que este. Se ve que era una gomería, un taller mecánico, una gomería, gente que vivía acá, bueno, con un parador, porque todavía se ve que aquí al lado hubo un restaurante alguna vez, está todo abandonado, lleno de tierra por todos lados, se ve que hace años que aquí no viene nadie. Y vamos a pasar la noche. De todas maneras, no vamos a ni robar nada, ni tocar nada que no nos pertenezca, simplemente acampar, pasar la noche y al otro día no iremos. Si llegase a venir alguien, le explicaremos la situación. No creo, porque esto, por lo que se ve, hace meses, meses que no tenemos resultado que venga nadie. No sé si no está lloviendo, no, es muchísimo el viento, pensé que habían caído un par de gotas. De vez en cuando llueve algo y para, pero es muy poco. Así que bueno, vamos a comer algo. Y luego vemos qué hacemos. Seguramente tenemos que pasar un par de videos a la notebook porque ya nos está quedando muy poquito lugar, espacio, claro, en el celular. Así que bueno, nada. Comer algo, calentar las tripas y vemos qué hacemos. Más que ir a dormir, otra cosa no. Y ya mañana seguimos viaje hasta a donde queremos llegar nosotros, que es el Perito Moreno. No creo que lleguemos mañana tampoco. Y tampoco nos conviene, creo, llegar mañana por una cuestión de temperatura. Así que bueno. Luego nos vemos.